Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, presentando este último episodio en psicología de ventas. Y vamos con un tema muy, muy, muy picante: la crisis, cuando se presenta la crisis en el emprendedor, ¿ok? Muchos dirían que la crisis, que una crisis te puede tirar abajo. Efectivamente, una crisis te puede tirar abajo. Yo he visto a empresarios a los que una crisis los ha tirado abajo. Es más, en mi propia vida personal he tenido unas dos o tres crisis comerciales, pero han producido buenos resultados a la larga, ¿ok? La primera crisis comercial la tuve a los 27 años. No solamente aprendí mucho, no perdí dinero, fue un break-even, que quiere decir que recuperé toda la plata. Pero mi socio comercial terminó en el MIT y luego del MIT terminó haciendo una grandísima carrera en Merrill Lynch, sigue siendo parte de Merrill Lynch, de la división de inteligencia de Merrill Lynch. El flaco es millonario, ¿ok? Millonario. Trajo muy buenos resultados. La crisis, cuando aparece la crisis en el emprendedor, lo primero que uno experimenta es que quieres reclamar, quieres reprocharle a la vida, al destino, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué llegué hasta este momento? ¿Cuáles son los errores que cometí? ¿Por qué no decidí invertir en este otro rubro, en este otro producto, en este otro servicio? ¿Por qué terminé invirtiendo en este producto? ¿Por qué lancé este producto cuando todo el mundo me decía que no iba a llegar a ningún lado? ¿Por qué lancé este producto cuando todo el mundo me decía que ya existía un producto similar en el mercado cuando se tratara de un app? ¿O cuando todo el mundo me decía que había mucha competencia? ¿O cuando todo el mundo me decía que no había mercado para ese producto en determinado lugar? No todos los productos tienen mercado en determinado espacio. Y de pronto aparece la crisis, y cuando aparece la crisis es muy difícil escaparse, ¿ok? Hay que enfrentarla cara a cara. La crisis comercial, cuando adviene, cuando se presenta, cuando te toca la puerta, lo mejor es enfrentarla y de alguna manera desnudarla, ¿no? ¿Y cómo se desnuda la crisis? Pasa por una introspección, corríjame por favor, muchos años viviendo en Estados Unidos. Introspección. Bueno, en fin, corríjame ustedes. Introspección, ok. Corríjame ustedes, por favor. Una revisión personal, un insight personal de lo que ha acontecido y qué cosa es lo que yo observo en este momento. Pero lo más importante de una crisis es cómo salgo. Porque generalmente cuando acontece la crisis lo que queremos es resolver, ¿ok? Y resolver no es otra cosa que buscar un exit, una salida, ¿ok? Si la salida es insistir en el negocio, pues se insiste en el negocio. Si la salida es disolver el negocio, pues se disuelve el negocio. Si la salida es cambiarse de giro, cambiar de producto o servicio, pues se cambia de producto o servicio. Pero la crisis lo que nos enseña, fundamentalmente, al desnudarnos completamente, es que nos vemos realmente en el espejo, quiénes somos. Y cuando uno se ve en el espejo, te ves realmente quién eres, ¿no? Estoy hablando de una parte, algo totalmente estético. El espejo no te miente. El espejo no te miente en cuanto a peso, en cuanto a grasa, en cuanto a delgadez. El espejo no te miente en cuanto a edad, ¿ok? A las canas, que yo las tengo, y muchas. El espejo no te miente, el espejo te dice la verdad, ¿ok? Y cuando te ves reflejado, ¿no? Y ves tu imagen, y ya no te puedes seguir engañando. Llega un momento en que la crisis te desnuda completamente y tú estás en capacidad de observar no solamente quién eres, sino sobre todo cuáles son los errores que has cometido, ¿ok?
Para eso es importante la crisis, para regresar a esa plataforma en la que cometiste los errores, a pesar de que todo el mundo te decía no, no, no. Yo lo vi en mi propia familia. En mi propia familia vi perder muchísimo dinero en negocios textiles y de propiedades, de real estate, bienes raíces. Yo vi perder 3, 4 millones de dólares por decisiones malas, ¿ok? Muy malas. Y que no necesariamente tuvieron que ver con mis padres, sino con hermanos, hermanas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Luca Prodan. La crisis te coloca en un lugar en el que tienes que tomar una decisión, ¿ok? O te quedas o te vas. En mi caso personal siempre busqué la salida, ¿ok? La salida tiene que ser una salida que busque el break-even. El break-even quiere decir que recuperes tu dinero. Si no puedes recuperar tu dinero, trata de perder lo menos posible. Estoy hablando de emprendedores, ¿ok? A gente que invierte su dinero. No, si tú trabajas para una compañía y te pagan bien, ya está, loco, estás armado mientras alguien te dé de comer. El día que eso se termine, bueno, tendrás que buscar una solución. Pero el ser humano está acostumbrado a adaptarse y asimilarse, ¿ok? Así que vete pensando qué vas a hacer el día que ya nadie más te dé de comer. Pero si fueras empresario, esto va para ti. Tienes que buscar una salida que te permita salir, migrar, de la mejor manera posible y de la manera más decente posible. Para eso sirven las crisis, ¿ok? No solamente para madurar en el aspecto comercial, profesional, como emprendedor, pero sobre todo para saber dónde invertir en el futuro, porque las crisis nos enseñan cuál es el camino equivocado y dónde no meter la plata casualmente, ¿no? Y lo que hacen las crisis es además mostrarnos cuál es nuestro verdadero potencial, porque generalmente después de una crisis vemos que ciertos spots, ciertas áreas en las que hemos invertido no han sido tocadas por el huracán, digamos, ¿no? Y a propósito, en 3 horas pasa el huracán Matthew. Por eso que todo está oscuro, el cielo está gris. Ya en 3 horas debe estar pasando. Las crisis nos permiten salvar algunos parangones, ¿no? Algunos postes, digamos, algunos bastiones, ¿no? Que sobreviven y que son los que finalmente nos dicen cuál es el camino por el que nos tenemos que conducir para o hacer una carrera por ahí o invertir de ese lado. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, terminando con este curso en psicología de ventas. Yo estoy seguro que ustedes me han escuchado bastante bien a propósito de la crisis de un emprendedor. Ya regreso. Chao, chao. Adiós.